Hola amigos de Glamour, yo soy Fernanda Cáceres y el día de hoy me encuentro en la boda de David y Elena, así que acompáñenme a checar todos los detalles. Sean ustedes bienvenidos. Anfitriones de esta bonita boda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran en esta noche? Muy felices, muy extasiados. Claro que sí. Muy felices, muy agraciado de poder conocer a esta pequeña gran señorita. Oigan, chicos, cuéntenme sobre su relación, cuántos años duraron de novios, todos los detalles. Pues duramos 7 años. Nos conocimos haciendo artes marciales. ¿Alguna anécdota? Bastantes, diría yo. Escapadas también. No, es que espero que esto no salga en vivo. ¿Sí? ¡Cochín! No, sí, una de las que me acuerdo es en un torneo. A ella le encanta mucho la playa, entonces, curiosamente, un torneo de artes marciales. Nos tocó ir a Mazatlán. Estuvo increíble. Muy bien. Oigan, también cuéntenme un poquito quién los acompaña en esta noche. Por ahí, acabamos de escuchar ahorita que vienen familiares de fuera. Sí, vienen de Aguascalientes, de Zacatecas nada más. ¿Y contigo de dónde vienen? De conmigo vienen de algunos de Monterrey, otros de aquí de Zacatecas, de Fresnillo. Muy bien. Ahora también quisiera yo saber, como gran reportera, ¿dónde adquirieron su traje? Y tú, hermosa, tu maquillaje, ¿quién te arregló? Y más que nada, tu vestido, ¿si fue mandado a hacer, lo compraste? Porque la verdad, luces muy guapa. Muchas gracias. Bueno, mi vestido pues lo compré en Aguascalientes, en la Valentina, y el maquillaje me lo hizo Yasmín. De igual manera, fuimos el mismo día, en lo que ella decía el vestido, porque me dio 20 minutos nada más. Yo también fui a buscar otros trajes y mira, ahí también. Pues con muchísimo respeto, se ven muy guapos. Ya para dejarlos que disfruten de su evento, ¿algún mensaje para todos sus invitados? Que pues no nada más es fiesta de ustedes, sino también de ellos. Que no pierdan la esperanza, porque como les digo, fueron 7 años, algunos de tristeza, otros de amargura, pero de felicidad sobre todo, porque todo sale adelante. Y disfrutar. Pues agradecer a todas las personas que vinieron a acompañarnos y a ustedes por hacernos la entrevista. Pues estamos muy felices, muy contentos aquí en este día. Claro que sí. Pues los dejamos, chicos. Amigos de Glamour, nosotros continuamos con muchísimo más. Muchísimas gracias. Sobre todo, y le quiero desear mucho amor, mucha prosperidad y que le vaya muy bien en este año. Amigos de Glamour, pues ya me encuentro con parte fundamental de la novia, el papá. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra el día de hoy, señor Víctor? No, pues muy feliz, muy contento, ¿verdad? Porque veo que mi hija pues está cumpliendo su sueño, ¿verdad?
finalmente después de 7 años de noviazgo, pues se culmina con un matrimonio, ¿verdad? Muy contento. Claro que sí. Cuénteme un poquito sobre los preparativos, si estuvo involucrado o algo, los nervios más que nada para los novios. Sí, bastante, ¿no? Sí, todas las familias de los dos lados estuvimos involucrados, ¿verdad? Tanto en los preparativos, ir a comprar algunas cosas, algunos detalles, el arreglo del salón y todo. Estuvimos, no fuimos directamente, pero sí estuvimos algo involucrados, ¿verdad? Claro que sí. Y pues bueno, también para dejarlo que disfrute de esta bonita fiesta, ¿algún mensaje para los novios? Porque pues ahora ya unen sus vidas a una sola y ya es algo totalmente diferente y más que nada, pues en su familia se integra un hijo más. Sí, es como dicen, ¿verdad? No perdimos una hija, sino ganamos un hijo. De hecho, es un paso muy importante. Nosotros los que ya pasamos por eso sabemos que es un cambio de vida y es un proceso de adaptación, ¿verdad? En el cual se tiene que compartir ya la vida con otra persona y de alguna manera tratar de llevar el matrimonio lo mejor que se pueda, ¿verdad? Tratar de siempre de tener un sentido humano y valores para tratar de que el matrimonio siga adelante. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, señor Víctor. Lo dejamos que siga disfrutando de esta bonita fiesta. Y pues amigos de Glamour, nosotros continuamos con muchísimo más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Agradecer al grupo B15 por tomarse el tiempo de estar en este evento tan importante para nosotros como papás de David, el novio, ¿verdad? Y pues nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de que hayan tomado esa decisión de contraer matrimonio a través pues de y empresas de Dios nuestro Señor, que es importante en estos tiempos, ¿verdad? Claro que sí. Hace ratito también me comentaban que fueron parte importante de la preparación de esta bonita boda. ¿Qué tan difícil o qué tan estresante fue todo? No, estrés no. Yo siempre que hacemos algo importante, que sucede algo, hacemos oración. Decir, Señor, hermanos, de tuyas estamos y todo va a salir bien, todo en su lugar, todo en su momento. Todo muy bien, y yo les dije cuando iban a empezar, es un día para que lo disfruten. Entonces, todo va a salir bien y todo ha estado bien. Sí, de verdad. Claro que sí. Ya para dejarlos que vayan a disfrutar de su evento, porque esto apenas comienza, ¿algún mensaje para los recién casados? Porque pues ahora no nada más se les va a su niño, sino que al contrario, se integra una chica más a su familia, una hija más. ¿Algún mensaje para ellos? Que cuiden su amor, que se perdonen siempre, que recuerden lo bello que tienen uno en el otro y que en los momentos difíciles se cojan de la mano de Dios y que siempre va a haber quien los ayude a salir adelante. Las relaciones nunca son perfectas, pero hay relaciones fuertes, hay relaciones que saben sacar adelante las cosas. Entonces esperamos, de verdad, fue una bienvenida muy hermosa, no por nada la que le dimos a Elena cuando su boda al civil fue ahí en nuestra casa y fue la mejor forma de recibirla en la familia. Entonces, a fortalecer esos lazos de amor que tienen. Sí. Pues sí, yo veo que nuestros hijos, David, ahora nuestra hija Elena, tienen raíces muy fuertes, ¿verdad?
muchos valores y creemos que eso les puede ayudar a solventar o a sopesar todos los problemas que se les pueda venir presentando, ¿verdad? Pues muchísimas felicidades, los dejamos para que continúen con su fiesta. Muchísimas gracias por la invitación y pues amigos de Glamour, nosotros continuamos con muchísimo más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. B15. Gracias. Encontramos de este lado con los padrinos, con la señora Marta y el señor Heriberto. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Hola, buenas noches, muy felices, gracias, muy contentos, muy agradecidos. Muy felices, muy agradecidos y pues esperemos de que pues este matrimonio de David y Elena pues sea un logro más para acrecentar más, dar más, aportar más valores a esta sociedad que tanto lo necesita. Claro que sí. Cuéntenme también un poquito cómo fue la pedida de David y Elena hacia ustedes para que fueran parte importante de este evento que es inigualable e irrepetible. Bueno, pues gracias a Dios tenemos una amistad muy bonita con la familia Chihuahua de hace varios años. A David lo conocemos desde pequeñito, igual que a todos, a los hermanitos de él, a nuestros compadres, tenemos una amistad muy, muy bonita. Y pues yo creo que debido a que nos conocen de muchos años, de que somos un matrimonio ya también de bastante tiempo, ya tenemos 36 años de casados, entonces a lo mejor eso los inspiró, ¿verdad? Y pues nos sentimos muy, muy honrados, la verdad, de que ellos se hayan fijado en nosotros para que seamos sus padrinos. Muy honrados. Sí, pues nos dijeron cuándo pueden estar en la casa para ir a visitarlos. Y pues pensábamos que para darnos la invitación, ¿verdad? Ya que nos dicen, no, pues queremos que sean nuestros padrinos de lazo. Pero ¿cómo? ¿En qué se fijaron en nosotros? ¿Qué nos vieron? Y pues mire, gracias a Dios la respuesta que nos dieron fue muy, muy agradable. Porque nos dicen, pues vemos un ejemplo de matrimonio en ustedes. Y pues ahora es un compromiso. Es un compromiso muy grande que nos están haciendo hacer ellos. Tenemos que ser muestra, tenemos que ser ejemplo de ellos para que prevalezcan como matrimonio. Claro que sí. Y con este ejemplo de tantos años de matrimonio, ya para finalizar, un mensaje para los novios porque ya entran en una etapa totalmente diferente, que no es fácil el matrimonio. No es fácil, sin embargo, pues es algo maravilloso. El mensaje que les pudiéramos dar es que se amen mucho. El amor implica respeto, implica servicio, implica perdón también. Entonces, que se respeten mucho, que se amen. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Entonces, que decidan amarse, aceptarse para siempre, porque el matrimonio es para siempre. Que sean muy felices, que se disfruten mucho, sobre todo el respeto y la oración. Porque Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Claro que sí. Sí. Bueno, antes de este día, pues ellos eran felices con su familia. Y la felicidad, el ser humano la busca día con día, momento a momento. Entonces, a partir de hoy, ellos tienen que ser más felices que antes, porque el ser humano es lo que busca, la felicidad. Claro que sí. Pues, muchísimas felicidades también, porque ustedes son parte de este bonito evento. Los dejamos que disfruten. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos de Glamour, nosotros continuamos con muchísimo más.
Amigos de Glamour, hemos llegado al final de esta bonita boda de David y Elena. Agradecemos muchísimo por la invitación. Con imágenes de Gerardo González, para Glamour, Fernanda Cázares.